fariseo le invitó a comer con él. Él entró en su casa y se puso a la mesa. En esto se presentó una mujer, una pecadora de la ciudad. Al saber que él estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro lleno de perfume. Se puso detrás, junto a sus pies y, llorando, comenzó a bañarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y le ungía con el perfume. Al verlo el fariseo que le había invitado, dijo para sí: si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Tomando Jesús la palabra, le dijo: Simón, tengo que decirte una cosa. Él dijo: sí, maestro. Un prestamista tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien más perdonó, respondió Simón. Díjole: bien has juzgado. Por lo cual, te lo digo, le son perdonados sus pecados, sus muchos pecados, ya que ama mucho. En cambio, a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí: ¿quién es este que hasta los pecados perdona? Pero él dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, vete en paz. ¿Quién es Jesús Cristo? A lo largo de los siglos se ha venido haciendo esta pregunta una y otra vez, y también ha sido respondida. Pero los que preguntaban estaban equivocados, y también los que respondían, porque la pregunta implicaba un cierto prejuicio y lo mismo la respuesta. No eran esencialmente distintas, su origen era uno y el mismo. La pregunta la formulaban aquellos que recelaban de la divinidad de Jesús, y la respuesta venía de quienes no estaban preparados para creer en la humanidad de Jesús. Solo estaban capacitados para creer una mitad de él. Los judíos estaban listos para creer que era un hombre, y los cristianos lo estaban para creer que era Dios. Los judíos negaban una mitad, la parte de Cristo, y los cristianos negaban la otra mitad, la parte de Jesús. ¿Quién es Jesús Cristo? Los cristianos no quieren verlo como Jesús, hijo de un hombre de carne, sangre y huesos, un hombre como los demás. Los judíos no querían creer en él como Dios, como divino, hecho de pura conciencia, no de carne, sangre y huesos. Nadie ha sido capaz de creer en Jesús en su totalidad. Y no solo le ocurre esto a Jesús, sucede igual con todos los maestros, Buda, Krishna, Zaratustra. Y salvo que consientas que Jesús penetre en ti en su totalidad, no serás transformado. A menos que lo admitas tal como es, no entrarás en contacto con él. Jesús es ambas cosas, Jesús y Cristo, y no se avergüenza de ello. En la Biblia él dice muchas veces: soy el Hijo del Hombre, y tantas otras veces también dice: soy el Hijo de Dios. Parece no tener ni idea de la contradicción que hay entre las dos cosas. No hay ninguna. La contradicción existe en nuestras mentes. No existe en el ser de Jesús. Su ser es un puente entre tiempo y eternidad, cuerpo y alma, este mundo y el otro. Su ser es un puente entre lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido. Es completamente un puente, se siente cómodo a ambos lados porque es los dos. Jesús y Cristo son como dos orillas, y un río solo es posible si existen dos orillas. Jesús es el río que fluye entre estas dos orillas, ambas son suyas. Él existe entre las dos, es el río. ¿Quién es Jesús Cristo? ¿Dios u hombre? Yo digo que todas las preguntas planteadas estaban equivocadas, así como también las respuestas. ¿Por qué? Porque las preguntas venían desde el conocimiento judío, del conocimiento musulmano, del conocimiento hindú. Y las respuestas venían desde el conocimiento cristiano, y el conocimiento no puede responderlas. El conocimiento ni siquiera puede preguntar. El conocimiento es impotente. Preguntas de tal importancia solo pueden hacerse desde la inocencia, no desde el conocimiento. Esta distinción ha de ser comprendida. Cuando haces una pregunta desde el conocimiento, no estás preparado para preguntar, porque ya lo sabes. Tu pregunta es falsa, no es auténtica. Tu corazón no está presente. Estás preguntado por el hecho de preguntar, tal vez para propiciar una discusión, un debate o un argumento. Pero ya conoces la pregunta de antemano, tienes la respuesta a priori. Por lo tanto, no puedes recibir la respuesta, no estás abierto a ella, no estás disponible para ella.
No estás listo para moverte, para explorar. Ya tienes la respuesta y la pregunta nace de ella. Los judíos tenían la respuesta. Sabían que no era el Mesías, que no era Dios. ¿Por qué? Porque tenían la idea que cuando el Mesías llegara todo el mundo lo reconocería. Todo el mundo sin excepción. Esa era su idea del Mesías, que todo el mundo lo reconocería. Y si Jesús no fue reconocido por todo el mundo, ¿cómo podía ser el Mesías? Tenían una definición. También creyeron, y esto también partía de su conocimiento, que cuando Jesús, el auténtico Jesús, el Cristo, el Mesías, llegara, todo el mundo sería liberado inmediatamente. Todos sus pecados del pasado y del presente desaparecerían con su luz, y eso no había sucedido. Cristo ha llegado, pero la gente aún no ha sido liberada, todavía viven en pecado, en desgracia. Por tanto, este hombre no puede ser el Mesías, no puede ser el Cristo. No era el hombre que estaban esperando. Estos son prejuicios. Nunca habían visto a ningún Mesías, ¿cómo podían precisar lo que sucedería cuando llegara? Por ejemplo, si en la noche oscura de tu alma tienes la idea que cuando la mañana llegue lloverá dinero del cielo, que a la salida del sol todo el mundo será rico. Y, cuando por la mañana sale el sol, ¿cómo puedes aceptar que se trate del sol? Ya que no está cayendo dinero y nadie se ha vuelto rico, la gente sigue siendo pobre. Continúas mirando hacia el cielo y no llega dinero. Pero estás tan preocupado con el dinero que no ves lo que llega desde el sol, su luz, su vida, su éxtasis. No puedes verlo porque tus ojos están completamente cubiertos con tu prejuicio, con tu idea. Y después preguntas, ¿quién es este Jesús Cristo? Ya sabes de antemano cómo debería ser el Mesías. Eso es obstaculizar, es una obstrucción. Por eso los judíos se lo perdieron. Este era el hombre que habían estado esperando durante siglos, y cuando llegó y llamó a sus puertas, se lo perdieron. Lo negaron. ¿Cómo pudieron negarlo? ¿Eran mala gente? No, eran tan buena gente como tú lo eres, tan buenos como los hindúes, como los musulmanes y como los budistas. No había nada de malo en ellos. ¿Cuál fue el problema entonces? El problema fue su conocimiento, tenían un prejuicio. Y cuando los cristianos contestan que Jesús es el unigénito de Dios, también es conocimiento. Lo que quiero decir es que las preguntas y las respuestas tienen el mismo origen. No, ni en lo más mínimo son distintas. Los cristianos dicen que es el unigénito de Dios, lo cual es una necedad, porque todo viene de Dios. Por tanto, ¿cómo puede ser exclusivamente Jesús el Hijo de Dios? Todo el mundo es hijo de Dios, todos formamos parte de la condición de hijos. Dios es nuestro Padre y eso es lo que Jesús está diciendo continuamente. Pero los cristianos no escuchan. Tienen la idea de que Dios ha enviado a su único hijo. ¿Por qué único? Porque temen que tenga otro hijo para enviar y se pueda crear un conflicto entre ellos. ¿Quién tiene razón entonces? Estad seguros, tened la certeza, que es el único hijo y asunto concluido. Una vez más nos ha llegado la Biblia, ya no habrá más Biblias en lo sucesivo. Los musulmanes dicen, Mahoma es el único profeta, el último profeta. Ya no vendrán más. Ha aportado lo absoluto. De esta manera nadie puede mejorar el Corán, ni tampoco la Biblia, porque nadie tiene derecho a hacerlo. ¿Por qué el Hijo unigénito? ¿No creó Dios también a los árboles, los ríos, las montañas, las estrellas, el hombre, los animales y los pájaros? ¿No viene de Dios la existencia entera? ¿No está fluyendo de su ser? Dios es la totalidad de todos ellos. Las rocas, los ríos y las montañas son sus creaciones tanto como lo eres tú, tanto como lo es Jesús. Sin ninguna distinción. Todos los seres participan de Dios. De hecho, ser es participar de Dios. De otra manera no se puede ser, no hay otra forma de ser. Ser es ser Dios. ¿Cuál es entonces la diferencia entre tú y Jesús? La diferencia no es del ser, la diferencia solo está en tu conocimiento, en tu reconocimiento, en tu percepción. Jesús sabe que es el Hijo de Dios, pero tú aún no lo has reconocido. Ahí está la diferencia. Puedes hacerlo en cualquier momento, y en ese mismo acto de reconocimiento. Sucede la transformación, lo que Jesús llama metanoia. Solo es un asunto de reconocimiento.
Tú eres inconsciente de tu realidad, él es consciente, pero no existe ninguna diferencia entre un ser y otro. Tú eres tan rico como él, pero él lo sabe y tú no. Y como tú no lo sabes, sigues siendo pobre, pero no porque lo seas. No eres pobre. ¿Cómo podrías serlo si Dios está vertiéndose sobre ti en cada momento? Cuando palpita en tu corazón, circulando por tu sangre y fluyendo por tu conciencia, ¿cómo vas a ser pobre? No sois mendigos. Todo el mundo es un emperador, pero no os dais cuenta de ese hecho. No miras hacia tu interior, allí donde Dios se pone en contacto contigo. No miras hacia tu origen. La palabra que Jesús utiliza para mirar hacia el origen es regreso. Esta palabra, regreso, ha sido traducida como arrepentirse. Arrepentirse también significa regreso, pero esta palabra se ha asociado mal. Se ha convertido en arrepentimiento aunque no tiene nada que ver con eso. Regreso, volver a tu propio ser, un giro de 180 grados y de pronto ves la luz que siempre has sido. Ves la luz que eres. Ves a Dios. Por vez primera reconoces que nunca has perdido su pista, estaba justo detrás de ti, a tu espalda, aunque no lo mirabas. Es como si, al salir el sol, tú estuvieras con los ojos cerrados en plena mañana. Simplemente abre los ojos. Jesús está justo a tu lado con los ojos abiertos y tú los tienes cerrados. Esta es la única diferencia, no hay otra. Jesús es hombre porque tú eres Dios. Déjame explicarte qué quiero decir. Jesús es tan hombre como tú lo eres, y tú eres tan Dios como Jesús lo es. Dios y el hombre no son dos entidades separadas. El hombre es una de las formas de expresión de Dios en el mundo. Jesús es hombre y es Dios, y así también lo eres tú. Comprender a Jesús es comprender tu propia situación, y amar a Jesús es amar a tu propio ser. Meditar en Jesús es meditar en tu propia división, el vacío existente dentro del ser entre uno y su yo auténtico. Comprender a Jesús es tender un puente en ese vacío. Jesús no tiene ningún privilegio sobre ti, ni tampoco lo tiene Buda. Nadie es privilegiado, de lo contrario Dios sería injusto. Todo el mundo tiene los mismos poderes. A los ojos de Dios todos somos iguales. La desigualdad es una creación nuestra. A los ojos de Dios todo el mundo es lo mismo que otra cosa cualquiera. Los judíos estaban muy molestos porque Jesús demandaba ser Dios o el Hijo de Dios. Durante 2000 años los cristianos han defendido a Jesús, que era Dios, que es Dios. Han estado tratando de ocultar todas las posibilidades que pudieran demostrar que es un hombre. Por eso dicen que nació de una madre virgen, ese es el comienzo. Así niegan su condición de hombre, pues no es igual que tú, es especial. Incluso su nacimiento es especial. Después intentan hacer su vida de tal manera que no quede ningún indicio de que fue humano. Fue muy humano, completamente humano. Era un hombre total. No era un perfeccionista. Cuando era necesario enojarse, se enfadaba realmente. Expulsó a los cambistas del templo diciéndoles, ¿qué estáis haciendo aquí en la casa de mi padre, en el templo de mi padre? Fuera de aquí. Y tenía tanta rabia que solo, con una mano, los echó a todos fuera. Amaba a la gente. Tenía amigos, se mezclaba con la gente. Comía y bebía con ellos, se movía entre ellos. Vivía como un hombre corriente. No tenía pretensiones de ser nada extraordinario. Y cuando sucede algo extraordinario, él siempre dice, «Es vuestra fe la que ha hecho el milagro. Es por la misericordia de Dios hacia vosotros». Es algo entre vosotros y vuestro Dios. Ni siquiera espera gratitud. Cuando alguien está muy agradecido porque le ha sucedido un milagro y se ha curado, quiere tocar sus pies y darle las gracias, pero él dice, no. El hombre añade, eres un gran hombre, eres tan bueno. Y Jesús contesta, excepto Dios, nadie es bueno. Agradécele a él. Olvídate de mí. Ha sido tu fe lo que te ha curado, no yo. Si tienes que agradecer a alguien, agradéceselo a Dios. Olvídate de mí. No dejes que yo me interponga entre Dios y tú. Eso es exactamente lo que consta que Buda dijo a sus discípulos. Si te encuentras conmigo en el camino, mátame inmediatamente. Nunca permitas que me interponga entre tú y la realidad. Cógete de mi mano mientras no puedas andar a solas y por ti mismo.
En el momento en que puedas hacerlo, olvídate de mí. Sigue adelante, no dependas de mí, no intentes ser mi sombra. Si te encuentras conmigo en el camino, mátame inmediatamente. Dice. Eso es lo que Jesús dice continuamente una y otra vez. Olvídate de mí. Deja que tus gracias vayan directamente a Dios. ¿Quién soy yo? Los cristianos han intentado borrar todas las huellas de su humanidad. Por eso nace de la Virgen María, una madre virgen, lo que es completamente absurdo. Vive una vida despojada de todos los rasgos humanos. Los cristianos solo hablan de sus milagros, no de su vida ordinaria. Tienen miedo. Los cristianos dicen que Jesús nunca se reía. Esto sí que parece ser la estupidez más grande. Jesús. ¿Que nunca se reía? ¿Quién se puede reír entonces? Pero es que la risa parece ser demasiado humana, demasiado mundana. No pueden consentir que Jesús se ría. Sin embargo, era tal la vida de Jesús que debió de reírse. Realmente debió de reírse mucho. Debió de ser un hombre risueño, porque siempre está diciendo, regocíjate. Sé feliz. Celebra. Estas palabras no pueden venir de un hombre que nunca se haya reído. Además, un hombre que nunca se ríe, ¿por qué iba a asistir a fiestas? ¿Por qué iba a beber con la gente? ¿Por qué iba a mezclarse con ellos? Era sociable, todos los días y todas las noches estaba con la gente. No estaba recluido. Debió de reírse mucho, de disfrutar. Pero los cristianos dicen que nunca se reía. Lo pintan con aspecto muy triste, con cara larga, con una pesada carga. Eso no es posible. Es completamente erróneo, porque va totalmente en contra de la realización básica de un Cristo, de un Buda. Un hombre que ha alcanzado la consciencia suprema es completamente dichoso, alegre. Su vida será una canción y una danza. Tendrá la cualidad de las flores y de las estrellas. No puede estar triste. ¿Por qué iba a estarlo? Es el mundo de su padre, es el mundo de Dios. ¿Por qué iba a estar triste? No ha vuelto a casa. ¿Cuándo va a ser feliz? Si no eres feliz al conocer a Dios, no hay ninguna otra posibilidad entonces. Jesús tiene un aspecto tan triste. Lo han pintado triste. Lo han dibujado como el Salvador, como si llevara las cargas y los pecados de todos los demás. Te perdona. No lleva tu carga, simplemente te perdona. Este es un punto de vista equivocado, que transporta tu carga sobre él. Si no tiene valor alguno, ¿por qué iba él a cargarlo sobre sí mismo? Y si tiene tanto valor, ¿por qué iba a quitártelo? Te pondría encima un poco más de carga. No, no está acarreando la carga de nadie, simplemente está ayudando a que todos renuncien a ella, porque eres tú quien se agarra y se cuelga de ella, no tiene valor alguno. Cuando dice que estás perdonado, está diciendo, olvídate de todas tus tristezas y olvídate de todo sobre el infierno. Es el mundo de tu padre, él es compasión y es amor. ¿Cómo puede el amor castigarte? ¿Cómo puede el amor echarte al infierno? ¿Cómo puede torturarte el amor? Dios no es un sádico. A esto los cristianos añaden la resurrección. Su Jesús depende por completo de tres cosas. La primera, un nacimiento virgen. La segunda, una vida de milagros triste, sería, monótona y apagada, y la tercera, la resurrección. Estas son las tres cosas que parecen ser importantes para ellos, y todas son inútiles porque se pierden el quid de la cuestión. Se pierden al Jesús auténtico. Es un mito que los cristianos han creado sobre él, y debido a este mito, el Jesús auténtico se pierde. Me gustaría deciros que es un hombre real, un hombre auténtico. Vivió como un hombre, y amaba vivir como tal. Vivió todas las dimensiones de la condición humana, pero a pesar de ello es Dios. Pero hay gente, gente extraña. Justo la otra noche estuve leyendo a un teólogo cristiano, T. L. J. Altizer. Mantiene que Dios ha dejado de serlo al convertirse en hombre, en Jesús. La encarnación es la muerte del ser divino de Dios. Resumiendo, Dios está muerto y Jesús es su hijo. Altizer dice que Dios murió cuando se transformó en Jesús. Hay gente que no acepta a Jesús como encarnación de Dios. Parecen ser enemigos suyos porque dicen, ¿cómo puede Dios encarnarse en un cuerpo tan pequeño? ¿Cómo puede lo infinito entrar en lo finito?
¿Y cómo puede lo eterno entrar en el tiempo? Tienen su lógica. ¿Cómo puede el infinito estar contenido en un pequeño cuerpo? No es posible, Dios es muy grande y Jesús demasiado pequeño. Dicen que no es posible. Veámoslo desde otra perspectiva. Lo que el teólogo cristiano está diciendo es, olvídate de Dios. Dios murió el día en que Jesús nació, se transformó en Jesús. Dios ha dejado de existir, ahora Jesús es Dios. Este es otro extremo. Primero, el enemigo no permite que Dios se encame, porque, ¿cómo podría hacerlo? Sigue la misma lógica, niega la divinidad de Jesús. Para oponerse a él, gente como Altizer existe. Dispuestos a matar a Dios para hacer de Jesús un Dios perfecto. Dios se ha disuelto en Jesús, ha dejado de vivir. Estas no son las vías correctas sobre las que tender un puente. Dios tiene que morir o Jesús no tiene que ser Dios. Mi comprensión, mi visión es totalmente distinta. Dios desciende, no solo sobre Jesús sino sobre todo el mundo. No es una única encarnación, es una encarnación de cada día. Cuando tienes un hijo, Dios se encarna. Cuando una semilla brota, Dios se encarna. Cuando nace un sol, Dios se encarna. Cuando una flor se abre, Dios florece. Solo Dios es, no hay nada más. La existencia es sinónimo de Dios. Y Dios puede seguir encarnándose en millones y millones de formas. Es incansable, esto es lo que dicen los Upanishads. Dicen, de lo perfecto puedes tomar tanto como quieras, que lo perfecto continúa siendo perfecto. Puedes quedártelo por completo, aún así, el todo sigue estando intacto. Este es el significado de infinito. Si por tomar algo del infinito su tamaño disminuyera, en primer lugar entonces es que no se trataba del infinito. La definición de infinito es que puedes tomar de él tanto como quieras y no se puede agotar. Dios sigue naciendo y sigue sin agotarse. Pero hay pobres pensadores como Altizer que piensan que Dios se acabó con Jesús. Esto también es un invento muy astuto, para que ya no pueda nacer otro Cristo, ni otro Buda, ni otro Mahavira, con Jesús, Dios ha terminado, las puertas se han cerrado. Puesto que Jesús está aquí, Dios está muerto. Dios se ha transformado en Jesús, por tanto, ya no puede seguir siendo Dios. Para resumir toda la filosofía de Altizer, me gustaría exponer lo que dice, que Dios está muerto, y que Jesús es su hijo. El padre no necesita morir en el hijo, el padre puede dar nacimiento a muchos hijos. ¿Te sorprendería saber a cuántos hijos puede dar nacimiento un padre humano, un padre ordinario, lo sabes? A millones. Una simple pareja, si el tiempo se lo permite, puede poblar el mundo entero. Así es como sucedió. Adán y Eva, una simple pareja, han poblado todo el mundo. Una simple semilla y toda la tierra se volverá verde, lo único que se necesita es tiempo. Un hombre corriente puede realizar el acto sexual al menos 4000 veces en su vida, corriente, muy corriente. Aquellos que se enamoren más, 8000, 10000 o incluso más. Pero el promedio normal es tener 4000 relaciones sexuales. En cada una de ellas, ¿sabes cuántas células se liberan? Millones. Y cada una de ellas puede llegar a ser un ser humano. Multiplica 4000 por millones. Un simple padre humano puede dar nacimiento a toda la tierra. ¿Qué decir del Padre Supremo? El Dios de Altizer parece ser muy pobre. Con una simple encarnación se muere, desaparece. Pero encierra un truco muy astuto, Jesús se transforma en Dios para que nadie más pueda hacerlo, para que sea Jesús el único hijo engendrado. Me gustaría decirte que Jesús es hermoso, es divino, porque todo el mundo también es hermoso y todo el mundo también es divino. La diferencia radica en el reconocimiento, no en la existencia. La diferencia es de conocimiento, no de ontología. Jesús Cristo es ambos, Jesús y Cristo. Es Cristo en Jesús y es Jesús en Cristo. Es el punto de encuentro entre dos mundos, allí donde dos mundos totalmente opuestos se encuentran. De ahí su belleza, el éxtasis de Jesús. El éxtasis surge siempre cuando dos polaridades se encuentran. Cuanto mayores son las polaridades, más distancia hay entre ellas, mayor es el éxtasis. Por eso se produce un gran placer al hacer el amor, por el encuentro entre dos polaridades.
no son polaridades muy grandes, porque el hombre y la mujer no están muy alejados, no muy distantes, aunque sí algo. Cuando un hombre y una mujer se unen, cuando se pierden en el amor, surge un gran éxtasis, un gran deleite porque se disuelven, los egos se pierden. Los límites dejan de existir, se superponen, fluyen uno en el otro. Sus mundanas preocupaciones corrientes no tienen ningún sentido en ese momento de placer. Ese momento orgásmico, ¿cómo emerge? Es la fusión de las polaridades. ¿Qué decir sobre la unión de Jesús con Cristo, de Gautama con la condición de Buda, del hombre con Dios? Este es el mayor alejamiento que puede darse entre las polaridades máximas, el encuentro entre lo finito y lo infinito. El propio encuentro es la celebración suprema. Jesús debió de ser extático, aunque debido a la pintura cristiana, a la ideología cristiana, aparenta muy triste. Debió de ser un hombre muy alegre, rebosando de deleite. ¿Qué otra cosa puede ser cuando la luz sucede en el interior? Que el deleite tiene que exteriorizarse. Van unidos. Cuando la luz de la casa está encendida, aunque las ventanas estén cerradas, el resplandor puede verse desde fuera, a través de las cortinas, por las puertas. Eso es deleite. Cuando en el interior ha sucedido la luz, desde el exterior la gente puede ver fluir algo de inmenso valor. Esa es la definición del éxtasis. El encuentro entre polaridades. El hombre corriente es como si viviera dormido, no se da cuenta de quién es. Cuando es tocado por la energía de Dios, cuando está abierto a la energía de Dios, cuando está receptivo a ella, cuando esa energía agitada baila dentro de él, surge el éxtasis. No existe el éxtasis a menos que juntemos lo mundano con lo supramundano, el lodo con el sol, la tierra con el cielo, el cuerpo con el alma, la materia con la mente. Solo entonces, cuando el sol y el lodo se encuentran, nace el loto del éxtasis. A menos que la realidad sea tan milagrosa como cabe suponer, estamos congelados en hielo. El hombre como tal es algo que está congelado. Y déjame decirte que Dios como tal también es una cosa congelada. No solo tú buscas a Dios, Dios también te está buscando a ti. No es que tú estés triste sin Dios, Dios también lo está sin ti. Y cuando tú te encuentres con Dios, y Dios se encuentre contigo, el éxtasis no será solo tuyo, también será suyo. La existencia entera se sentirá extática. Siempre que un simple ser humano se transforma en un Cristo o un Buda, toda la existencia baila, toda la existencia se llena de alegría, se vuelve loca de éxtasis. Encuentro es la fusión entre divisiones. Verte a ti mismo como hombre es crear una división. Si no abandonas esta división, esta categoría que has creado a tu alrededor, que yo soy un hombre, no permitirás que Dios entre en ti. Tienes que estar completamente libre de límites, de todos ellos, el límite de ser hindú, de ser cristiano, de ser hombre, el límite de la riqueza, de la pobreza, la educación, la incultura, los límites de blanco y negro, los límites de los brahmin y los sudra, todos los límites han de ser abandonados. Y por el mero hecho de abandonarlos, lo eterno entra en tu mundo temporal. Y esa luz llega, esa luz que inunda tu oscura noche del alma. Y de pronto, ya nunca más eres el mismo. Y, déjame repetirlo, Dios tampoco nunca más es el mismo. Dios nunca fue tan rico como lo fue después de Cristo. Nunca tan rico como lo fue después de Buda. No lo es tanto como lo será cuando tú te encuentres con Él, porque te volcarás en Él. Ya sé que solo tienes una pequeña cantidad de energía, pero el océano se crea a partir de pequeñas gotas que van cayendo. Pequeños ríos fluyen hacia el océano y lo crean. Ningún río puede por sí solo crear el océano, pero cada uno de ellos ayuda a crearlo. Dios es cada día más grande que nunca, porque algo de agua, algún río vuelve a fluir hacia él, aportando una nueva vida otra vez, un nuevo estremecimiento. Dios evoluciona. Dios no es una cosa estática. Dios está evolucionando en cada momento. Encuentro es la fusión de los límites, el empañamiento de las divisiones, la superposición, el desbordamiento. A esto se le llama confiar, fe o rendición. En el cero absoluto, en la entrega absoluta, la vida vuelve otra vez a hacerse cargo y nos devuelve a Dios, al Tao Adama, a la totalidad que fluye libre. Dios es la totalidad que fluye libre, Dios no es una persona. Regresamos a nuestro ser puro solo cuando nos convertimos en una totalidad que flota libre. En ese estado todo está bien, todo es bueno.
Una lata oxidada puede llenarnos de pavor radical cuando los rayos del sol la alcanzan. En yoga lo llaman un cierto estado de naram, un cierto estado de armonía, de concordia. Cuando el hombre desaparece en Dios y sus conflictos con Dios se disipan, eso es naram, hay armonía, lo que Heráclito llama la armonía oculta. Naram es homeostasis, armonía, ritmo. No sigues el ritmo, estás fuera de tono con Dios, esa es tu miseria. Jesús está sintonizado con Dios, esa es su alegría. Si él también fuera miserable, si también estuviera triste, ¿qué diferencia habría entre tú y él? La diferencia consiste en que él siente por ti, siente compasión por ti, pero él es completamente feliz. De hecho, debido a su total júbilo, siente pena por ti, siente compasión. Quiere que tú también tengas esa gran felicidad, porque sabe que puedes tenerla por el mero hecho de pedirla. Por eso dice, pedid, y se os dará, buscad, y hallaréis, llamad, y se os abrirá. Los sutras. Un fariseo le invitó a comer con él. Él entró en su casa y se puso a la mesa. Jesús siempre estaba dispuesto a ir a todas partes con cualquiera. Quería entrar en contacto con tanta gente como le fuera posible. Nunca perdió ninguna ocasión de acercarse a la gente. Antes de adentrarnos en los sutras, han de comprenderse unas cuantas cosas sobre el camino de Jesús y su trabajo. ¿Cómo transformó a tanta gente? ¿Cuál era su secreto? ¿Cuál era su alquimia? Recuerda estas siete palabras. Para mí, Cristo significa estas siete palabras y en esto consiste toda su alquimia. Primera, catalítico. Segunda, catalepsia. Tercera, catarsis. Cuarta, catástrofe. Quinta, cruz. Sexta, conversión. Y séptima, conciencia de Cristo. Esta es toda su alquimia, la manera que utilizó para transformar a la gente. Su trabajo, su metodología es distinta que la de Buda, Krishna o Mahoma. Él es un maestro único. Primera, catalítico. El trabajo de Jesús es el de agente catalítico. Quiere que la gente esté en contacto con él, lo que los hindúes llaman satsang. Estar en contacto con él, estar en presencia del maestro, la mera presencia funciona. Jesús no ofrece métodos a la gente, ese no es su camino. Sin embargo, Patanjali crea innovaciones, métodos. Esa es también la vía de Gurdjieff, crear métodos e iniciativas para que la gente pueda crecer. El camino de Jesús es el satsang. Transforma a la gente solo con tocarlos. Los abruma, los envuelve. Su energía danza a su alrededor. Con el palpitar de su ser y de su pulso, ese poderoso pulso de Jesús, la otra persona comienza a latir también. Dudosa, temerosa al principio, sin saber dónde va, pero poco a poco gana el momentum. Es igual que un bailarín. ¿Alguna vez te has fijado en un bailarín al son de la música? ¿Que hay algo del bailarín que empieza a pasar dentro de ti? Tus pies empiezan a moverse, empiezas a dar golpecitos con la mano en la silla y a mover la cabeza. Te sientes pleno con ello. Has sido alcanzado por alguna vibración. La metodología de Jesús es hacer vibrar a la gente mediante su pulso, fascinarlos con su magnetismo, estar con ellos. La mejor forma de estar con ellos es cuando están muy, muy relajados. Por eso Jesús siempre estaba dispuesto a estar con la gente, beber y comer con ellos, porque ese es el momento más relajado en la vida de las personas. Buda nunca hizo eso, esa no era su forma. Cuando las personas comen, están relajadas. ¿No lo has observado? Hasta los hombres de negocios invitan a comer, porque así las cosas son más fáciles. Uno es más positivo, está más relajado, dice que sí con mayor facilidad. Por eso cuando el vendedor quiere venderte un coche, te invita a comer. Cuando tienes el estómago lleno y te sientes muy contento, con el aroma y la alegría de los alimentos, sintiéndote realmente satisfecho. Es muy difícil decir no. Es más fácil para el vendedor realizar la operación. Y Jesús es el mejor vendedor. No es accidental que su religión sea la mayor en cuanto a número se refiere. Es el mayor vendedor de todos los tiempos. Era en esos momentos en que comía y bebía con ellos cuando aprovechaba para infiltrarlos con su presencia. Ese era su poder catalítico, magnético. Cuando están bebiendo. Has bebido un poquito, estás más relajado. Las cosas son más fáciles, estás menos a la defensiva.
Gurdjieff solía hacer eso, era su trabajo de cada día. Igual que yo os hablo todos los días, él invitaba a comer a sus discípulos frecuentemente. Era lo más grande. Cada día, cada noche. Y no era una cena corriente. Podía durar 5, 6, 7 horas, casi media noche. Y, además, bebiendo. Te forzaba a comer y beber. Él mismo lo servía y era difícil decir no. Comiendo, bebiendo y riendo, estabas menos a la defensiva. Él contaba chistes y la gente se quedaba muy relajada. El ambiente era muy familiar, completamente hogareño. Olvidaban quién era Gurdjieff y quiénes eran ellos. Se relajaban con su ser y allí empezaba su trabajo. Eso es exactamente lo que yo hago cuando os hablo. Es una especie de fiesta. Una fiesta de palabras. Te implicas totalmente con ellas, y ahí empieza mi trabajo, mi auténtico trabajo, que es indirecto. Por tanto, lo primero, la primera palabra que ha de ser entendida sobre Cristo es catalítico. No es un gran filósofo como Buda. No es un gran científico como Patanjali. No es un cantante como lo es Krishna. Tiene su propio método que consiste en ser un agente catalítico. En Oriente ha habido muchos maestros así, pero Jesús es el máximo en satsanga. Simplemente estar con la gente. Agente catalítico significa que sin haberte hecho nada, algo te ocurre. El agente catalítico no entra dentro de ti, no te hace nada. Solo su presencia, su mera presencia te incita, te inspira y algo empieza a desarrollarse dentro de ti. Como dicen los científicos, si quieres hacer agua, necesitas hidrógeno y oxígeno. Pero no pueden unirse sin que la electricidad esté presente como agente catalítico. No se introduce en ellos, permanece separada, pero su sola presencia ayuda para que se unan. Es muy milagroso. La ciencia aún no ha podido saber cómo funciona el agente catalítico, porque no se desprende nada de él, sencillamente está. Tú lo puedes entender. A veces estoy aquí simplemente, y algo dentro de ti se queda en silencio. Esto puede sucederte aun cuando estés muy lejos si te acuerdas de mí. Si me recuerdas totalmente, de inmediato verás que algo ha cambiado. La vibración que te rodea ya no es la misma. Algo se ha quedado tranquilo, en silencio. El alboroto de la mente se ha alejado un poco, no está tan cerca. Estás estabilizado y centrado. Justo el otro día alguien me hizo esta pregunta. Mientras estoy aquí escuchándote a ti y tus palabras, me ocurren muchas cosas. Pero cuando regrese a casa, ¿seguirá pasándome cuando escuche tus cintas o lea tus libros? Depende de ti. No puede supeditarse a libros o cintas, pero sí depende de ti. Si en esos momentos de escuchar las cintas o leer los libros puedes sentir mi presencia, si puedes visualizar mi presencia, si puedes pensar en mí y recordarme, seguirá sucediéndote. No tendrás ningún problema. La distancia no crea mucha diferencia. La primera vez es necesario estar cerca. Una vez se haya producido el contacto, puedes llamarme desde cualquier lugar. Y cuando digo esto, quiero decir que sencillamente en cualquier lugar puedes encontrarte con mi presencia, solo tienes que recordarme. En calma y en silencio recuérdame, llénate de mi presencia, e inmediatamente te acompañará, funcionando como agente catalítico. Un agente catalítico es algo maravilloso. Es el auténtico milagro de Jesús. El Tao tiene una palabra para ello, lo llaman Wei Wu Wei, acción sin acción. El maestro no te hace nada, no interfiere en tu ser, simplemente está. Pero está vibrando con un fuerte latido, su palpitación es vital. Es como un fuerte viento que te envuelve. Tú eres como el árbol frágil, empiezas a mecerte en el viento y algo comienza a sucederte, la danza. El viento es invisible, y efectivamente no te está haciendo nada, simplemente está soplando a su manera. Pero puede estremecerte, puede despertarte. Esto es lo que la gente en ácido llama un contacto elevado. En ocasiones sucede cuando alguien ha tomado LSD y realmente se deja llevar, se deja ir. Si tú estás cuidando de la persona, si bien tú no has tomado LSD, solo estás cuidándolo porque es peligroso dejarlo, y de pronto empiezas a sentir que algo se enciende dentro de ti. Últimamente es una experiencia universal, hay tanta gente de esta generación que toman LSD, marihuana, psilocibina y cosas por el estilo.
Ahora es una experiencia universal, que a veces, solo por estar en presencia de alguien que está profundamente metido en un viaje de LSD, uno empieza a sentir que se eleva. Algo se mueve dentro de ti. Te crecen alas y empiezas a volar. Pero tú no has tomado nada. ¿Qué está pasando entonces? En este momento ese hombre está latiendo muy intensamente, está volando como un fuerte viento, te pilla desprevenido. Tira de ti, eres arrastrado por la corriente de su consciencia. En Occidente es una experiencia nueva, pero en Oriente es muy antigua. Y eso no es nada, el LSD no es más que eso, LSD, con semejante cantidad tan pequeña que se toma. Sin embargo, Jesús es LSD puro, LSD nada más. Está hecho de la misma materia que el LSD. Un Buda es marihuana total. Cada simple célula de su cuerpo es marihuana. No es química, es espiritual. Es una fuerza tan vital que no existe otra como ella. La única cuestión consiste en estar asequible a ella, entonces te enciende. La segunda palabra es catalepsia, la suspensión de tu antiguo ser. Cuando contactas con un Cristo o un Buda, tu ser anterior queda inmediatamente suspendido por la propia conmoción. Ya no puedes seguir funcionando como lo hacías antes. La pura presencia de Cristo es un sobresalto tal que todo se suspende. Durante un momento todos los pensamientos se detienen, todos los sentimientos desaparecen. El corazón se para por un momento. Por eso mucha gente que está alrededor de los grandes maestros tiene aspecto de zombie. Están en un tipo de suspensión. Justo el otro día Divyananda se acercó a mí. Él trabaja en mi jardín. Me dijo, ¿qué me está pasando? Me he convertido casi en un zombie y tengo miedo. ¿Debería irme y hacer otra cosa? Yo le contesté, sé un zombie. Sé un perfecto zombie, eso es todo. Continúa con tu trabajo. Algo de inmenso valor le está pasando, pero todavía no puede comprenderlo. Esto es lo que le está pasando, la catalepsia. Está abierto a mí, y trabajando en mi jardín aún está más abierto. Está impresionado, se olvida de quién es, está perdiendo su antigua identidad, está paralizado. ¿Por qué paralizado? Porque lo viejo no puede funcionar y lo nuevo aún no ha nacido. Está en el intermedio. Esto le sucederá a muchos. No tengas miedo cuando te ocurra. Se te pasará, no va a durar, pero está de camino, es lo que pasa. Es un estado de no saber, no sabes qué es qué, pierdes todos tus conocimientos, toda tu sabiduría se desvanece. Te conviertes en un idiota, pareces un idiota. La gente te dirá que te han hipnotizado o algo semejante, que ya no eres el mismo de antes. Es verdad. Es un tipo de conmoción, y está bien, porque destruirá el pasado, producirá una discontinuidad con el pasado, y te brindará lo fresco, lo nuevo. Permitirá que algo original ocurra. Pero antes de que lo original pueda suceder, el pasado tiene que desaparecer. Eres como un recipiente que durante mucho tiempo ha contenido veneno, durante muchos años, muchas vidas. Ahora, antes de poder llenarlo con algo, tienes que tirar el veneno y limpiar el recipiente. Completamente limpio. Solo una diminuta cantidad de veneno que quede por ahí destruirá lo nuevo que está llegando, lo matará. Este es todo el significado de Sannyasa y la condición de discípulo, que tienes que lavar por completo tu pasado, tu memoria, tu ego, tu identidad, todos tienen que desaparecer. Cuando seas solo un recipiente vacío, entonces cabrá la posibilidad para algo más. Este es el tercer estado, la catarsis. Cuando tu cabeza está conmocionada, tu corazón se libera, porque la cabeza no permite que el corazón sea libre, lo mantiene como un prisionero. Cuando la cabeza se para debido al shock, y todos los maestros te decapitan, cortan la cabeza despiadadamente. Destruyen tu razón, tu lógica. Te hacen bajar de la cabeza. La única manera es cortar la cabeza por completo. Este es el tercer estado, la catarsis. Cuando la cabeza deja de funcionar, pierde su control y el prisionero queda libre, entonces el corazón comienza a latir otra vez, tal vez después de muchas, muchas vidas. Durante muchas vidas has estado reprimiendo tus emociones, sentimientos, lágrimas, amor, todos te inundan. En eso consiste la catarsis, la aparición del corazón.
Lo que ha estado reprimido explota y lo emocional estalla, una especie de terremoto o explosión del corazón, una situación volcánica. Estás inundado por el inconsciente y lo irracional. Por eso un auténtico discípulo pasa por un tipo de locura cuando está cerca de un maestro. El cuarto estado es la catástrofe. Cuando desaparece la razón y el corazón se vuelve loco es una catástrofe. El ego se rompe en pedazos, porque el ego no es otra cosa que control. El control de la cabeza sobre el corazón lo crea el ego. Cuando la cabeza deja de funcionar, cuando está en shock, en catalepsia, y el corazón está en catarsis, el ego desaparece, porque deja de estar allí. No puede continuar estando allí, ya no hay control. Y cuando el ego se derrumba, parece una catástrofe. Todo está perdido, surge el caos y uno siente que realmente se ha vuelto loco. No es una simple locura temporal, parece que vaya a quedarse para siempre. Uno no puede ver más allá. Esto es lo que los místicos cristianos llaman la noche oscura del alma. Nace una especie de desamparo. Uno está completamente perdido y parece que no haya posibilidad de salir de ahí. Uno está ahogado y ahogándose. Los poderes que te están ahogando son tan amplios que parece no haber esperanza de superarlos. Las orillas han dejado de estar a la vista. Estás en medio del océano. Ahora llega a la quinta, la cruz. El ego muere en la cruz. En el cuarto estado simplemente se desintegra, pero sigue rezagado en pedazos, colgando de aquí y de allá. En el quinto muere, el ego muere por completo, ya no hay ninguna identidad con el cuerpo o la mente, es un estado de negación, de muerte, de vacío. Gran temblor, miedo. Uno está al borde del abismo llamado Dios. Allí es donde Jesús lo encontró, en la cruz. Esa cruz tiene que llegarle a todo el mundo. Jesús dice que todo el mundo tiene que cargar con su cruz sobre sus hombros. Después llega el sexto, la conversión. Solo cuando tú mueres puede Dios vivir en ti. Solo cuando la semilla muere, puede convertirse en árbol. Solo cuando el río desaparece en el océano, puede hacerse uno con él. Esto es conversión. Conversión es una bella palabra muy mal utilizada por los cristianos. Piensan que cuando un hindú se hace cristiano, esto es conversión. No lo es. Un hindú que se hace cristiano, esto no es nada. Lo único que ha hecho ha sido cambiar una prisión por otra, un sacerdote por otro, un libro por otro. Pero no ha habido ningún cambio real, ninguna transformación. Un cristiano puede hacerse hindú. Los hindúes piensan que esto es conversión. No lo es. La conversión solamente ocurre cuando muere el ego y nace Dios dentro de ti. Conversión es cuando el humano se transforma en divino, no cuando un hindú se hace cristiano, o viceversa. Cuando el humano se hace divino, cuando Jesús se convierte en Cristo, esto es conversión. Cuando Gautama se convierte en Buda, esto es conversión. En el quinto, la cruz, el ego muere. En el sexto, nace el yo superior, el Atman, tu auténtico ser. Por primera vez sabes quién eres. Las montañas vuelven a ser montañas, los ríos vuelven a ser ríos. Toda la confusión ha desaparecido. Nace la claridad. Tus ojos se vuelven transparentes, puedes ver las cosas. Dejas de tener prejuicios e ideologías. Ya no eres hindú, ni musulmán, ni comunista, ni fascista. Uno simplemente es. La pureza de ser. Aquí es donde se siente lo que los hindúes llaman Satyam, Shivam, Sundaram. Satyam significa verdad, Shivam bondad y Sundaram belleza. Nunca sucede antes de esto. Antes de esto, lo que llamas belleza no es nada más que lujuria. Lo que llamas bondad no es más que moralidad condicionada. Lo que llamas verdad no es más que la correspondencia entre tú, tus afirmaciones y las cosas. Es como cuando dices, hay tres sillas en la habitación. Y llega alguien y descubre tres sillas, se corresponde, es verdad. Esto no tiene nada que ver con la verdad, es solo correspondencia, una afirmación verdadera. ¿Pero qué hay sobre la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Tres sillas? Si hay dos, no es verdadero. Esto es solo una verdad lingüística y lógica. Verdad significa lo que está escondido detrás de los árboles y de las montañas, escondido detrás de la gente, escondido detrás de cada cosa.
Cuando eso escondido es descubierto, entonces llegas a la verdad. Verdad. Llegas a Shivam, tu vida se vuelve buena. No en el sentido de ser una persona moral, un fariseo, un puritano, no. Tu vida espontáneamente se vuelve buena. No que intentes ser bueno, sino que hagas lo que hagas es bueno. No puedes hacer el mal. El mal no es posible porque no puedes verte separado de los demás. ¿Cómo vas a hacer el mal? No puedes herir a nadie porque ahora hiriendo a los demás te hieres a ti mismo. Ya no tienes ego. Si hieres a alguien, te hieres a ti mismo. Si matas a alguien, te estás matando a ti mismo. Si robas a otro, estás robando de tu propio bolsillo. Ahora la bondad es natural, no impuesta, es espontánea. Y, Sundaram. Solo entonces, una vez conoces en qué consiste y eres espontáneo, puedes saber lo que es la belleza. La belleza no es solo poesía, es la visión de la verdad, la visión de Dios. Y aún un paso más. Es como cuando estás a 1000 millas de distancia de los Himalayas, por la mañana temprano, con un cielo limpio sin nubes y allí están las cimas esperando. Esas nieves vírgenes brillando como el oro al sol de la mañana. Pero tú estás a 1000 millas de distancia. Es una belleza, te llena de admiración, pero todavía estás lejos. Por tanto, cuando te conviertes, Satyam, Shivam, Sundaram. Después el séptimo estado es el de la conciencia de Cristo. Dejas de estar lejos de las cimas, te conviertes en ellas. Ya no estás lejos de aquellas nieves vírgenes, tú eres la nieve. No sigues viendo los rayos del sol reflejados en la nieve, tú eres los rayos del sol. Ha nacido la conciencia de Cristo. Uno se hace uno con el todo. Uno se transforma en lo que realmente ya es. Uno, se hace uno con Dios. Buda lo llama Nirvana, Cristo lo llama el reino de Dios, los hindúes lo llaman Satchitananda. Una vez más surge una trinidad. Primero en el sexto, Satyam, Shivam, Sundaram, verdad, bondad, belleza. En el séptimo, Sat, ser, Chit, consciencia, Ananda, dicha. Recuerda estas 7 palabras y medita en ellas. Entonces podrás comprender con facilidad estos dichos de Jesús tan inmensamente significativos. Un fariseo le invitó a comer con él. Él entró en su casa y se puso a la mesa. En esto se presentó una mujer, una pecadora de la ciudad. Al saber que él estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro lleno de perfume. Esta mujer es María Magdalena. Se puso detrás, junto a sus pies y, llorando, comenzó a bañarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y le ungía con el perfume. Solo con la presencia de Jesús. Él caminó por esa calle y entró en la casa del fariseo, y esa mujer, María Magdalena, lo escuchó. Este fue su primer encuentro con Magdalena. Era una prostituta, pero algo brotó en su corazón. En ocasiones sucede que los santos pierden y los pecadores ganan, porque los santos están muy orgullosos de su santidad. El ego es fuerte. En esta ocasión no es un santo quien ha ido a ver a Jesús, sino una prostituta. Al escuchar que Jesús está tan cerca, sabiendo que ha venido. Tal vez ella siempre había soñado y siempre había querido verlo, pero temía si se lo iban a permitir o no. Debió de sentirse desconcertada, asustada. ¿Qué le diría? ¿Cómo se comportaría ante él? Pero debió de soñarlo, debió de desearlo. Ahora ha llegado la oportunidad. Se puso detrás, junto a sus pies y llorando. Ahora está detrás de él, llorando. Esta es la manera de encontrarse con Cristo. ¿Cómo podrías encontrarte con él de frente? Sería difícil encontrarse de frente con él, te deslumbraría. Además, encontrarse de frente con él sería una especie de ego. No, uno solo puede encontrarse con Jesús llorando, porque no es un encuentro con la cabeza sino con el corazón. Uno solo puede llegar desde atrás, dudando, sabiendo perfectamente bien que no lo merezco. Cuanto más sientas que no lo mereces, más te lo mereces. Cuanto más sientas que lo mereces, menos te lo mereces, porque básicamente lo que está entorpeciendo es el orgullo, nada más. Los rabinos no se acercan a Jesús, los santos tampoco. Nunca he oído ni una sola historia de un santo acercándose a Jesús. ¿Cómo podrían hacerlo? Es imposible.
Les gustaría que Jesús fuera a ellos. Ellos no pueden hacerlo, su orgullo no se lo permite. Si en alguna ocasión gente respetable se ha acercado a Jesús, lo han hecho ocultándose. Un profesor llegó una noche en la oscuridad cuando ya todo el mundo se había marchado, porque era muy respetable. Se llamaba Nicodemo, era rabino también, profesor y miembro del consejo del gran templo. Tenía miedo de ir a la luz del día, la gente lo reconocería. Y cuando la gente supiera que había ido a ver a Jesús, sospecharían de su conocimiento. Entonces, él también es un seguidor de ese loco. También ha caído en su trampa. Llegó en la oscuridad de la noche cuando ya no había nadie. Pero esa mujer de la calle, va a ver a Jesús. Se queda detrás y llora. Y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Cuando estuvo frente a él, ¿qué hizo? Lavó sus pies con lágrimas. ¿De qué otra manera pueden lavarse los pies de un Cristo o un Buda? Tienes que derramar tu corazón. Esas lágrimas no son otra cosa que su corazón. Está llorando, sollozando, pero también es totalmente feliz. Está triste por su pasado, se arrepiente de él, pero también está completamente llena de alegría porque ha podido acercarse a Jesús, ha podido tocar sus pies. Debió de tener miedo, porque ningún santo dejaría que una mujer de la calle le tocara los pies. Debió de temer que Jesús la dijera, «Mujer, apártate». Pero él no dijo nada. Está allí vertiendo toda su compasión sobre ella. Comenzó a bañarlos con sus lágrimas y a enjugarlos con los cabellos de su cabeza, y le besaba los pies y le ungía con el perfume. Al verlo, el fariseo que le había invitado dijo para sí, «Si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora». Ahora la mujer está siendo transformada, y el fariseo, ese hombre respetable, se lo está perdiendo. Ha invitado a Jesús, pero no está vibrando con él. Su mente, sus conocimientos, sus prejuicios se están cruzando en el camino. Dijo para sí. Si este fuera profeta. ¿Sabe la definición de profeta? Todo el mundo cree conocer la definición de Dios, profeta, Mesías, Cristo, Buda. Pero nunca has mirado a los ojos de un Buda, nunca lo has probado. Justo la otra noche un sannyasin me decía que aquí, en Vrindavan, en la comida se utilizan cosas como el ajo y las cebollas, son nocivas para la meditación, como si supiera lo que es la meditación. Ha oído sobre ella. Él dirige un restaurante, por eso tiene conocimiento sobre la alimentación, eso es verdad, pero no sabe nada sobre meditación. ¿Quién te ha dicho que la cebolla y el ajo están en contra de la meditación? ¿Has meditado con cebolla y ajo y después lo has hecho sin ello? ¿Lo has experimentado? Solo son ideas estúpidas, manías que van pasando de uno a otro. Una generación pasa su estupidez a la siguiente y, cuanto más haya sido transferida, más poderosa se vuelve, porque posee una historia. La cebolla es muy inocente. Si quieres evitar algo, evita las manzanas, no las cebollas, porque fue una manzana la que creó todo el problema. Pero esa historia también parece ser errónea, porque yo como tres manzanas cada día para ver cuándo va a expulsarme Dios, todavía no lo ha hecho. Mi médico me dijo, cuando yo era joven, que una manzana al día mantiene al doctor lejos. Por eso yo empecé a comer tres, para mantener a todo el mundo lejos. Pero Dios todavía no me ha expulsado y parece estar muy contento conmigo. Pero la cebolla, ni siquiera se la prohibieron a Adán. Y si el problema es el ajo, entonces Maitriji nunca entrará en el reino de Dios, imposible. Y tampoco a él le gustaría, si tiene que hacerlo sin ajo. Manías. Tú no sabes nada sobre meditación. No sabes nada sobre Cristo, no sabes nada sobre Buda. Pero tienes tus ideas y ni siquiera dudas. Estaba tan seguro de ello que incluso yo sentí que podía resultarle muy chocante si le decía algo, así pues le contesté, vuelve y empieza a mejorar las cosas aquí. Dijo para sí, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es una pecadora. Debió de estar esperando. Es una buena situación para juzgar si ese hombre es un Mesías, un profeta o solo un farsante corriente. Es un embaucador, ni siquiera ha sido capaz de saber que esta mujer es una pecadora. Debería haber gritado, fuera de aquí, impúdica. ¿Quieres contaminarme? ¿Envenenar mi ser?
Aparta tus feas e impuras manos. Lárgate de aquí. El fariseo se habría sentido muy feliz. Habría reconocido, sí, así es como tiene que ser un profeta. Le habría tocado los pies, pero si está de acuerdo con sus conocimientos, entonces solo. No está preparado para aceptar a Jesús. Jesús es quien debe acoplarse a él. Esto tiene que ser recordado siempre. Muchos de vosotros lo intentan, también conmigo, de alguna manera yo tengo que adaptarme a vuestro orden interno, a vuestras ideas. Tengo que actuar de acuerdo con vosotros. Si no me comporto, entonces estoy equivocado. Pero no dudáis de vuestras ideas. Si vuestras ideas fueran acertadas, habríais venido mucho antes. Pero no habéis venido, todavía estáis buscando y tropezando. ¿Y todavía pensáis que vuestras ideas son correctas? El fariseo no sabe nada, de lo contrario ya se habría convertido en un Cristo. Pero el conocimiento es muy estúpido, muy pretencioso. Cree en sí mismo. Tomando Jesús la palabra, le dijo. Jesús debió de observar lo que ocurría, debió de ver cómo le cambiaba la cara a ese hombre, debió de ver que se sentía un poco avergonzado de haberlo invitado a su casa. Tal vez debería limpiarle y encalarle la casa otra vez. Y no solo ha venido este hombre, también ha venido una prostituta. Además, él no sabe nada de nada. Parece desconocer las escrituras completamente. Tomando Jesús la palabra, le dijo. Pero él no había dicho nada. Muchas veces vosotros no me preguntáis nada, pero yo contesto, porque siento que tenéis una pregunta y no reunís el valor suficiente para formularla. Tomando Jesús la palabra, le dijo Simón, tengo que decirte una cosa. Él dijo, di, maestro. Ahora las cosas han cambiado. Hacia sus adentros decía, ese hombre, y hacia afuera dice, maestro. Con cuánta hipocresía vive el humano. ¿Cómo vive en dos mundos, dividido, esquizofrénico? Y esta gente piensa que puede engañar a Jesús. Por dentro dice, ese hombre para nada es un profeta, y hacia afuera dice, sí, maestro, habla. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién de ellos? Preguntó Jesús, ¿quién de ellos le amará más? Jesús siempre habla con parábolas, pequeñas parábolas, pero muy indicativas, simbólicas. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios y el otro 50. No pudiendo ellos pagar, les perdonó a los dos. ¿Quién de ellos le amará más? Supongo que aquel a quien más perdonó, respondió Simón. Díjole, bien has juzgado. Pero fíjate en el matiz. Ese hombre dice, supongo. Cuando pensaba si Jesús era un profeta o no, no pensaba en términos de opino, supongo, pienso. No, estaba seguro. Pero ahora dice, supongo. Imagino que aquel a quien perdonó más le amará más. Jesús dice, bien has juzgado. Por lo cual te lo digo, le son perdonados sus pecados, sus muchos pecados, ya que ama mucho. En cambio, a quien poco se le perdona, poco ama. Dos cosas. Primero, si te son perdonados muchos pecados, naturalmente amarás más. Si amas más, lógicamente muchos de tus múltiples pecados serán perdonados. Funciona en ambos sentidos. No se trata de amar solo porque te han sido perdonados los pecados. Si amas, tus pecados serán perdonados. Si te son perdonados tus pecados, amarás. Van juntos. Jesús está ofreciendo uno de los mayores criterios jamás dados. No se trata de cuántos pecados hayas cometido en tus vidas, millones. La cuestión es, ¿puedes arrodillarte ante Dios y pedirle perdón? ¿Puedes rendirte? ¿Puedes decirle, yo solo no soy capaz de pagar tus deudas, estoy desamparado, estoy perdido? Únicamente tú me puedes salvar, de otra manera, no tengo esperanza. Si puedes decir esto desde lo más profundo de tu ser, eso es oración. En este sentido el cristianismo es mucho más religioso que el budismo, el jainismo, el hinduismo. Porque el budismo, el jainismo y el hinduismo dependen más de los actos de la persona, de su karma. No dependen de la compasión de Dios, de su perdón. Esta dimensión falta por completo en el jainismo, por eso el jainismo es muy, muy seco, matemático, calculador.
A veces sospecho que, puesto que el jainismo es tan calculador, por eso hay tantos jainas que se han hecho hombres de negocios. Debe de existir alguna relación entre ambos. Son muy calculadores. Si has hecho una cosa mal, tienes que hacer una buena para remediarlo. No es más que una cuestión matemática. No es religión. Es más parecido a una ciencia, porque el amor no interviene por ninguna parte. Perdón. La sola palabra no es conocida por las escrituras jaina. No existe nadie que perdone y no es posible el perdón, porque favorecería a mucha gente y no se trata de favorecer a nadie. Todo el mundo tiene que sufrir sus pecados y pagar por ellos. Esto es sugerente para la mente lógica, pero no tiene cualidad religiosa. Es seco. Sin amor, no puede haber religión. El cristianismo tiene algo muy hermoso. Estamos amparados por la compasión de Dios. Es imposible pensar que la persona puede salir por sí sola del fango de sus acciones, sin ayuda. Se enfangará todavía más. La persona está desamparada, inconsciente, ciega. Pedir salir de esta larga historia de pecados es casi pedir lo imposible, es pedir un milagro. Pero existe una manera, si puedes rendirte. Si en total desamparo puedes llorarle a Dios diciendo, sálvame. Estoy derrotado. Acepto mi fracaso, ya no tengo más orgullo. Mi decepción es total. Me rindo a tus pies. La compasión siempre está presente, porque es el origen de donde venimos. Este origen es nuestra madre, Dios es nuestra madre. Si Dios no puede perdonarte, ¿quién puede hacerlo entonces? Si esta existencia no puede perdonarte, ¿quién lo va a hacer? El perdón es posible. Este es el gran mensaje que Cristo le trae al mundo. Cada Mesías trae un mensaje especial, único. Este es el mensaje especial de Cristo. Por lo cual, te lo digo, le son perdonados sus pecados, sus muchos pecados, ya que ama mucho. En cambio, a quien poco se le perdona, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Es una afirmación milagrosa. Fíjate en el matiz. En su compasión, en su amor, simplemente dice, tus pecados te son perdonados. Sin mezquindad. Tus pecados te son perdonados. Incondicionalmente. No va acompañado de ninguna condición. No dice, haz esto o aquello, y te serán perdonados tus pecados. No, dice, te son perdonados. Amaste mucho, tus lágrimas mostraban tu desamparo, lo he visto en tu corazón. Hacia afuera puedes haber sido una pecadora, puedes ser una prostituta, pero en la profundidad de tu interior eres una de las almas más puras que jamás haya conocido. Jesús ha penetrado dentro de su ser. La prostituta ha dejado de serlo, el cuerpo ya no es un cuerpo. Lo visible ya no es relevante, él ha visto lo invisible, ha visto el origen puro, la fuente de la conciencia. Además, esta mujer es realmente afortunada de haber llorado, de haberle lavado los pies con sus lágrimas, de ungírselos con el ungüento, un ungüento de mucho valor. Todo esto no son más que símbolos del corazón. Ha derramado su corazón. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Comenzaron los convidados a decir entre sí, ahora los fariseos, esas personas respetables de la ciudad, empezaron a pensar diciendo, ¿quién es este hombre? ¿Cómo puede perdonar a nadie? ¿Quién se cree que es? Pero sí, yo os lo digo, Cristo puede perdonar, porque Él no es, Dios es lo único que es. Puede perdonar porque no es Él. Él ha desaparecido, su ego ha dejado de funcionar. Dios es quien perdona a través de Él. Igual que Dios es la rosa dentro de una rosa, Dios es Cristo dentro de un Cristo. ¿Quién es este que hasta los pecados perdona? Pero Él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Esa gente volvía a pensar con la mente. Para responderles, Jesús dice a María Magdalena, tu fe te ha salvado. No dice, te he salvado. Dice, ¿cómo podría yo? Yo no existo, es tu confianza, tu fe. Tu fe te ha salvado, vete en paz, ahora ya no tienes ningún problema. Sigue con confianza, manténla viva. Estás reconciliada. Aquellos que lo habían invitado no lo entendieron, pero esa mujer de la calle le había penetrado en lo más profundo de su corazón y con ello también le permitió a él entrar en el fondo del corazón de ella. Cuando Jesús estaba en la cruz, todos sus discípulos se habían marchado. Se escondieron.
Solo esa mujer estaba cerca de la cruz, sin miedo. Era peligroso. La noche que lo cogieron, Jesús le dijo a uno de sus discípulos, «No me sigas». Él le respondió, «Maestro, te seguiré». A lo que Jesús dijo, «No seas estúpido. Te conozco, antes de que salga el sol, me habrás negado tres veces». Y así sucedió. En la oscuridad de la noche, cuando fue detenido como prisionero por sus enemigos, ese discípulo lo siguió, escondido entre la multitud. Pero la gente empezó a sospechar, ese hombre parecía nuevo. A la luz de las antorchas vieron que parecía ser nuevo, no lo conocían y le preguntaron, «¿Quién eres tú? ¿Eres un seguidor de Jesús?». Y él contestó, «No, no sé quién es Jesús». Esto ocurrió tres veces. El sol aún no había salido cuando ya le había negado tres veces. Jesús miró hacia atrás y gritando dijo, «Lo ves, me has negado tres veces». La única persona que estaba cerca de Jesús en el momento de la muerte era María Magdalena, porque amaba profundamente. Estaba totalmente sacrificada, dedicada a Jesús. Cuando lo bajaron de la cruz, ella fue la primera mujer que le ayudó. Había dos mujeres más, su madre y la hermana de María Magdalena, pero ninguno de sus discípulos. Ni uno solo. Esos que discutían todo el camino. ¿Quién es el mayor? ¿Y quién estará más cerca de Jesús en el cielo? Ellos no estaban. Se habían escapado, temerosos de que los cogieran, de ser sospechosos como seguidores de Jesús, podrían haberlos crucificado a ellos también. Solo el amor puede permanecer hasta el mismísimo final. Solo el amor puede desafiar a la muerte. Lee estos sutras muy en silencio y trata de sentir a Cristo a través de ellos. Su mensaje de perdón es uno de los más significativos. Y también te digo, que si estás preparado, si derramas tu corazón, tus pecados son perdonados. Son perdonados por la mera rendición. No es que yo te los perdone, son perdonados por tu confianza. Eres libre, estás salvado.